Vamos a decir que la compañera como experiencia laboral, yendo de lo más antiguo a lo más reciente, con el año 2015 hizo su servicio social con el proyecto Reconocimiento y Divulgación de las Plagas Reglamentadas del Aguacate, el cual fue del 20 de junio del 2016 al 20 de enero de 2017. También en el año, durante el año 2015 al 18 fue miembro de la International Association of Students in Agriculture and Related Sciences. En el año 2017, bueno, relacionó su estancia, llevó a cabo su estancia preprofesional en el laboratorio de entomología. Esto fue en el Tropical Research and Educational Center de la Universidad, bueno, de la Universidad de Florida en Estados Unidos. En el 2018 comentamos, bueno, fue su examen de grado. Posteriormente, en este año también se ejerció como asesora técnica de medio tiempo en invernaderos de flores de corte, en el invernaderos Grupo Yolosóchitl. Esto fue de enero del 2016 a junio del 2018 en San Jerónimo, Amanalco, Texcoco, Estado de México. Y lo más reciente, bueno, el año 2018, perdón, menciona profesional fitosanitario en el sistema de alerta fitosanitaria del Estado de Guanajuato, del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Guanajuato. Bueno, eso fue en el año 2018 y desde ese momento y a la fecha, bueno, ha sido inspectora del campo en el programa de mosca mexicana de la fruta de la United States Department of Agriculture. Esto, bueno, es de lo que versará incluso su ponencia y, bueno, disculpen un poquito si me falló en algún momento la pronunciación. También vamos a decir que la compañera pues cuenta con una publicación. Lo que sería realizada justamente en el año 2019, derivada a partir de su tesis. También, bueno, ha participado en distintos cursos y talleres, ya sea como asistente, también como ponente y como organizadora. Por mencionar algunos de ellos y para ya dar paso a su presentación, mencionaré en el año 2019, fue partícipe en el curso de manejo de la maleza por la empresa Novus Consultoría y Servicios Especializados. Esto en Irapuato, Guanajuato. También del curso de evaluación de la fertilidad del suelo para formular dosis de fertilización por el Instituto para la Innovación Tecnológica en la Agricultura. También otros los eventos, bueno, esto fue en el año 2016, curso de biología molecular en el Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, SENASICA. También ha sido partícipe de lo que sería en el año 2013, cuando era más joven, taller de técnicos comunitarios de la agricultura orgánica que se llevó a cabo en la Universidad Autónoma Chapingo. Y finalizo comentando que la compañera en la rama esta de simposios y congresos, bueno, ha sido partícipe tanto en eventos nacionales como internacionales. Entonces, algunos de ellos fue en el año 2016 asistente en el Congreso Nacional e Internacional de la Sociedad Mexicana de Fitopatología, llevada a cabo en la Universidad de Occidente, en Mazatlán, Sinaloa. También en el año 2017 fue organizador del Congreso Internacional México 360 grados de la International Association of Students in Agriculture and Related Sciences, que fue del 9 al 30 de junio de 2017. Y bueno, aquí su currículum es más grande, pero para ya dar paso a su presentación, pues le cedemos el uso de la voz a nuestra colega Sonia Araceli. Adelante. Muy buenos días. ¿Sí me escuchan? Claro que sí, compañera. Adelante. Muchas gracias por permitirme la palabra. Bueno, y agradecer a todos los organizadores de este evento. Es una magnífica oportunidad para, como ya han venido comentando, compartir experiencias entre los que nos encontramos en este ramo de lo agrícola y pecuario. Gracias por la invitación a la ingeniero Karen López. Es un honor que me hayan hecho la invitación. Ojalá pueda aportar un poco a los objetivos de este evento. Bueno, primero ya me hicieron favor de presentarme. Soy egresada del Departamento de Parasitología en el año 2017 y bueno, tengo una corta trayectoria profesional, pero con mucho gusto les voy a compartir a lo que me dedico actualmente. No sé si se ve mi pantalla.
Aún, ah, ya está. Ok. Si me permiten. Una disculpa, nunca me había tocado ser ponente, sino asistente en estas plataformas. Ya está, ¿verdad? Sí, se ve bien la presentación. Gracias. Bueno, actualmente soy inspector de campo para el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Como bien saben, a lo mejor algunos de ustedes saben, AFIS es la institución homóloga al SENASICA aquí en México, y AFIS tiene oficinas en nuestro país. Es una institución del gobierno estadounidense que tiene oficinas ligadas a su embajada. Cabe mencionar, solo un dato curioso, que la embajada de Estados Unidos en México es de las más grandes, por la constante comunicación y todo el comercio que existe entre los dos países. El programa de mosca mexicana de la fruta se opera dirigido por USDA, AFIS, en coordinación con la SADER, con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en México, particularmente con el Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Tamaulipas. Nosotros pertenecemos a un área que se llama International Services porque somos mexicanos contratados para el gobierno estadounidense que trabajamos bajo las normas de México, el Seguro Social mexicano y en territorio mexicano. Bueno, voy a comenzar con mi presentación. Al final, con todo gusto, responderé las preguntas. Si está la información a mi alcance, con mucho gusto se los voy a compartir. ¿Dónde estamos ubicados? La oficina donde yo laboro está ubicada en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Es una ciudad fronteriza. Nos encontramos colindando con la ciudad de McAllen, Texas. ¿Y por qué está ubicado aquí la oficina? Porque el programa de mosca contra la mosca mexicana de la fruta lo que pretende es generar una barrera en toda la zona fronteriza con el sur de Texas y de esta manera impedir que la mosca mexicana de la fruta pase al sur de Texas. Es importante aquí señalar que en el estado de Texas sí encontramos desde el sur plantaciones de cítricos. Aquí sí tenemos huertas de cítricos. Por otro lado, en el estado de Tamaulipas, al norte, no encontramos plantaciones de cítricos. Nosotros trabajamos en la zona urbana, que es donde en sus traspatios o en sus pequeños jardines, las personas tienen... Es muy común que tengan cítricos, que tengan limones, que tengan naranjos, que tengan toronjos. Es por eso que si la plaga se establece aquí, aunque sea en zona urbana, pues representa un peligro para ingresar a la zona citrícola del estado de Texas. Entonces, es por eso que la oficina está ubicada aquí. Nosotros pertenecemos al área 1, junto con otra oficina que está ubicada en la ciudad de Tijuana, en Baja California Norte, donde también se opera el programa de mosca mexicana de la fruta. Lo mismo, con la intención de generar una barrera con el estado de California. La campaña nacional contra mosca de la fruta tiene como objetivo, como ya les mencioné, generar esa barrera e impedir el paso de esta plaga que es considerada para Estados Unidos como cuarentenada. Les muestro aquí una imagen de la... Voy a usar el computador. Estas son nuestras instalaciones. Es una nave donde se encuentra todo el equipo necesario para los métodos de control que llevamos a cabo. Y en el mapa pueden observar
la localización de nuestros puntos estratégicos de trampeo. Nosotros monitoreamos el municipio de Reynosa, Río Bravo y Matamoros, es decir, desde Reynosa hasta la costa este. De manera homóloga, en el lado de Texas, del sur de Texas, se llevan a cabo el programa de mosca de la fruta desde la ciudad de McAllen, igualmente hasta la zona de la costa este, pasando por Weslaco, Harlingen, hasta Brownsville. Entonces, realizamos casi las mismas actividades de un lado y del otro de la frontera con el fin de generar esta barrera para la mosca de la mexicana de la fruta. Bueno, ¿y por qué es tan importante esta plaga? La mosca mexicana de la fruta pertenece a la familia Tefritidae y es considerada como una de las plagas más destructivas de todo el mundo. En primera, por el amplio rango de hospederos que tiene, tenemos desde mango, cítricos y algunas otras como zapote, mamey, durazno, guayaba, granada, entre otras. Entonces, imagínense el amplio rango de hospederos que tiene esta plaga, tan solo cítricos y mango, pues hay una cantidad muy importante de superficie cultivada de estos frutales, tanto en México como en Estados Unidos. Los géneros más importantes de la familia Tefritidae como plaga son Anastrefa, Bactrocera y Ceratitis, que son las que representan un riesgo para la agricultura de Estados Unidos. ¿Por qué es importante esta plaga? Primera, por el daño en sí que causa. La mosca lo que hace, la hembra, es que ovipositan huevecillos al interior de los frutos. La hembra puede llegar a depositar en toda su vida desde 100 hasta 800 huevecillos. Entonces, imagínense la capacidad reproductiva de una sola hembra. Cuando la hembra con su ovipositor hace ingresar los huevecillos al fruto, lo que va a ocurrir es que se completa el ciclo biológico dentro del fruto. Una vez que eclosiona el huevo, la larva se dedica a alimentarse de todo el interior del fruto, lo deja prácticamente inservible y es un fruto que ya no es comercial. Posteriormente, los frutos podridos se caen al suelo y ahí en el suelo es donde termina de cumplir su ciclo de vida. Ahí la larva se convierte en pupa y una vez que está lista y estimulada por la lluvia, emerge la mosca y nuevamente se repite todo el ciclo. Entonces, al dejar deteriorado y destruido todo el fruto, pues ya no puede ser comercializado. Otra de las pérdidas económicas es considerada por toda la implementación de las medidas de control. Los gobiernos, tanto mexicanos como estadounidense, invierten una buena cantidad para las campañas nacionales contra mosca de la fruta. Estamos hablando de instalaciones, equipo, personal y todo lo que se requiere para llevar a cabo el programa. Y por último, la pérdida de mercado. Recordemos que la mosca mexicana de la fruta es una limitante para que México pueda exportar sus productos, en este caso agrícolas, los frutos que ya mencioné, hacia los Estados Unidos. De ahí que el gobierno estadounidense tenga una oficina aquí en México dedicada a monitorear esta plaga. Para México también es importante, tenemos mosca mexicana en algunas áreas y es manejada con la campaña nacional contra moscas de la fruta que está plasmada en la NOM 023 Fito. Está sujeta a control oficial. Bueno, ¿qué hacemos nosotros en nuestras instalaciones? Lo que hacemos es llevar a cabo una serie de actividades que nos permitan mantener bajo control la plaga. Número uno, se hace instalación de trampas y posteriormente su identificación en laboratorio. Nosotros hacemos uso de dos tipos de trampas que pueden observar aquí de color amarillo. Es una trampa multilur, donde se coloca un cebo de nombre Biolur, es el que atrae a la mosca. Esta ingresa por la parte inferior de la trampa
y ya no puede salir, está diseñada de manera de que la mosca ya no pueda salir. En la trampa se coloca una mezcla de agua con anticongelante para preservar la mosca, y una vez que los técnicos cada 15 días revisamos esas trampas, colectar dicha mosca y poder llevarla al laboratorio. Aquí podemos observar cómo el técnico tiene un gancho con el que sube y baja la trampa del árbol. Tiene un escáner en la mano que está ligado a un GPS donde se va llevando el registro en una base de datos de todas las trampas que se revisan. También hacemos uso de trampas tipo Jackson, que es la que pueden ver debajo de la multilur. Esta es de color blanco y es un prisma rectangular en el que se pone una base pegajosa donde la mosca, al ser atraída por el atrayente específico, se pega, y de esta manera nosotros salir a revisarla, nos encontramos con ella, se etiqueta debidamente y se lleva al laboratorio. Nosotros tenemos instalados en total en Reynosa, Río Bravo y Matamoros más de 1,000 trampas multilur, 500, y 500 trampas Jackson, un total de 1,000, más de 1,000 trampas. Cabe señalar que con estas trampas monitoreamos a Anastrefa ludens, y con la Jackson con atrayente trimelur monitoreamos a Ceratitis capitata. También se colocan otras Jackson con atrayente metil, eugenol y cuelur, que son para monitorear otras moscas de menor incidencia del género Bactrocera y algunas otras del género Anastrefa. ¿Qué hacemos cuando tenemos una captura en las trampas? La llevamos al laboratorio, ahí hay un técnico encargado de identificarla y proceder a las actividades pertinentes. ¿Qué puede suceder aquí? Número uno, si nosotros tenemos una captura de una mosca estéril, ahorita les voy a platicar más en forma lo que es la técnica del insecto estéril, que es en el área donde me encuentro enfocada. Si nosotros encontramos una de nuestras moscas liberadas, una mosca estéril, lo que se hace es contabilizarla, y este conteo nos va a permitir saber si la densidad que nosotros estamos liberando en campo de mosca es la adecuada. Entonces, ¿cómo vamos a reconocer a nuestra mosca estéril? La mosca en la parte frontal de la cabeza tiene una estructura denominada aptilinum, que es la primera que rompe el pupario cuando la mosca está lista para emerger del pupario, rompe esta estructura con su cabeza y esta se pigmenta. Nosotros teñimos a la mosca estéril para poder identificarla. Entonces, cuando nosotros en laboratorio encontramos una mosca con ese pigmento en la parte frontal de la cabeza, sabemos que es una de nuestras moscas liberadas. Cuando encontramos a una Anastrefa ludens, que se llega a la identificación a esta especie de Anastrefa ludens, y se trata de una mosca silvestre, se procede a su disección para verificar si esa mosca ha sido copulada o no copulada. Una vez que se tienen los resultados del laboratorio, se procede ahora sí a las actividades de manejo en campo. Bueno, otro control muy importante que realizamos es monitorear en el Aeropuerto Internacional de Reynosa el paso de fruta. Como ustedes saben, muchos tienen la costumbre de, bueno, muchas veces por que portan un desayuno, algunas otras veces sí para propagar alguna especie vegetal. Entonces se mueven muchos productos agrícolas vía aérea, vía terrestre, que son una causa muy importante de dispersión de las plagas. En este caso, la mosca mexicana de la fruta, pues es muy fácilmente movida de un lugar a otro precisamente por el movimiento de estas frutas. Entonces, lo que hacemos es revisar a los pasajeros una vez que descienden de su vuelo y se les decomisa esas frutas. Posteriormente se disectan y se procede a su destrucción. La intención es detectar de manera oportuna estos
frutos que pudieran traer larvas en su interior y evitar que se disperse. Como les comentaba, una vez que tenemos un considerado brote, cuando se considera un brote, lo que se hace es a partir del punto, nosotros tenemos la localización específica de la trampa donde se tiene la captura, entonces a partir de ese punto se genera un radio de 300 metros donde se hace, número uno, instalación de trampas adicionales, que son más trampas multilur, que se van monitoreando semana tras semana hasta que la población descienda, hasta que la población se controle. Y aplicaciones químicas. Nosotros hacemos uso de un producto considerado como biorracional. Se trata del espinosad. Es de bajo impacto ambiental y se puede utilizar en zonas urbanas. Como les comentaba, en Reynosa, Río Bravo y Matamoros trabajamos en zona urbana. Entonces, este producto se nos permite aplicarlo en este tipo de lugares. También se encuentran algunos huertos de traspatio, pequeñas huertas, pero de superficies no muy importantes. Otra de las actividades que realizamos es la recolección y muestreo de frutos. ¿Qué hacemos? Visitamos las huertas o los traspatios de la población en estos municipios. Les pedimos que por favor nos permitan muestrear su fruta. Cuando vemos desde una inspección visual en campo que hay daño de la mosca, que se nota la fruta ya podrida, hay mucha fruta podrida abajo en el suelo, lo que hacemos pues es pedir autorización de que nos permitan recolectar toda la fruta del árbol y nos la llevamos al laboratorio para proceder a su muestreo. Lo que hacemos es hacer cortes en la fruta no mayores a 2 centímetros de grosor. De esta manera nos aseguramos de no dañar las larvas en caso de que el fruto tenga larvas en su interior. Cuando detectamos las larvas, lo que hacemos es extraerlas con ayuda de una pinza y se hace su proceso de conservación. Se hierve y se colocan en frascos viales con alcohol al 70%. Se identifica, se colocan datos en la etiqueta desde la geolocalización del punto donde se muestreó, la dirección, los kilos de fruta muestreados, el hospedero, si son mangos, si son toronjas, naranjas, y el número de larvas que se colectan. Estas posteriormente son llevadas al laboratorio y ahí se hace su identificación a especie. Nosotros regularmente aquí en Reynosa encontramos Anastrepha ludens y en menor cantidad Anastrepha oblicua. Son las dos especies que se llegan a detectar aquí en la ciudad. También lo que se hace es muestrear las centrales de abastos y mercados. Es muy importante esto mencionarlo porque además de la entrada por el aeropuerto vía aérea, otra de las vías muy importantes de entrada de esta plaga es terrestre. Aquí es muy, muy común que venga gente, sobre todo del estado de Veracruz o del sur de Tamaulipas, a trabajar en las maquilas de aquí de la zona fronteriza. Reynosa, por ser una ciudad fronteriza, tiene mucha facilidad de comercio con Estados Unidos. Entonces, aquí hay mucho empleo en las maquilas. Entonces, hay mucha migración de estos estados de más al sur hacia el norte del estado de Tamaulipas. Entonces, ese movimiento constante de frutas desde el sur es la principal vía de entrada que tenemos nosotros. Entonces, hacemos un muestreo visual, vemos dañados. De hecho, vamos a los centros comerciales donde la calidad de la fruta es menor,
donde no se tienen estándares de tan altos para el abastecimiento de la fruta, y nos los traemos al laboratorio donde igualmente se muestrean y se hace la identificación. Como les comentaba, regularmente encontramos Anastrepha ludens o Anastrepha obliqua. Y bueno, otro, el control autocida, que es el que, bueno, podría decirse que casi la mitad de las labores que realizamos aquí nosotros están enfocadas al control autocida. Nos lleva gran parte del tiempo y tenemos ocupadas con la mitad de las instalaciones con el equipo adecuado para realizar este tipo de control. El control autocida, o también denominado técnica del insecto estéril, es una técnica en la cual se hace uso de la misma especie, pero esterilizada. Lo que se hace es esterilizarla bajo un procedimiento muy específico, un procedimiento de irradiación con cobalto 60. Entonces, estas moscas son liberadas en campo y la idea, el objetivo es que copulen con los insectos silvestres y de esta manera producir cópulas estériles. Lo que estamos haciendo con esto es detener el ciclo de vida de la mosca y evitar que se siga proliferando. Número uno, realizar la cría de este insecto. Número dos, esterilizarlo, como les comentaba, bajo un proceso de irradiación, y posteriormente liberarla en campo. Entonces, nosotros debemos producir insectos de buena calidad para que salgan a campo a competir con los insectos silvestres y de esta manera cumplir el objetivo. Nosotros hacemos uso de una cepa secada. Es decir, más del 98% de nuestros insectos liberados en campo son machos. Lo que queremos son machos que salgan a copular hembras, y de esta manera, al detener el ciclo de la hembra, vamos a evitar que ovipocite esos 100 o hasta 800 huevos que puede producir una sola. Esta técnica fue diseñada por el Instituto Internacional de Energía Atómica, el IAEA, ubicado en Viena, Austria, y de ahí se ha venido replicando en otros países. Nosotros nos regimos bajo los estándares de esta institución y también bajo la normatividad mexicana. Estos son los manuales de los que hacemos uso. El primero es el que está diseñado por el Instituto de Energía Atómica en conjunto con la FAO y USDA. Y el segundo es el manual de control de calidad de mosca de la fruta estéril del gobierno mexicano, de Senasica. Entonces, nosotros nos guiamos a partir de los dos para cumplir tanto con los estándares de uno y de otro. Somos una institución adherida al gobierno estadounidense, pero por estar operando en territorio mexicano, pues se respetan los reglamentos que se tienen estipulados en Senasica. Bueno, les voy a platicar a grandes rasgos cómo es el proceso de producción de esta mosca estéril. Lo primero que hacemos nosotros es hacer una proyección semanal de la pupa que vamos a recibir. Estamos hablando desde 10 millones de pupas a la semana hasta 24, o incluso hemos llegado a tener temporadas donde se practica lo hacemos de manera preventiva, donde liberamos hasta 40 millones de moscas por semana. Entonces, una vez que nosotros hacemos la proyección de cuánta mosca queremos liberar, se hace el pedido a Guatemala. Este programa es operado también en conjunto con el gobierno de Guatemala, donde se encuentra la planta de producción de esta mosca. Como les comentaba al principio, nosotros somos un centro de eclosión. Entonces, es importante señalar que nosotros
recibimos a la mosca en estado de pupa y aquí termina de cumplir su ciclo. Aquí terminamos por obtener el adulto y ahora sí lo liberamos a campo. El ciclo biológico de nuestra mosca estéril comienza en Guatemala. En Guatemala se tiene la cepa sexada, se hace la producción del huevecillo, se alimenta la larva y una vez que la larva pupa, la pupa es sometida al proceso de irradiación. ¿Ok? Entonces, ¿qué se hace? Para nosotros poder recibir la pupa desde Guatemala, la pupa es sometida a un proceso, bueno, a un estado llamado hipoxia, que es un estado de bajo oxígeno, donde se queda en latencia la pupa. Al tenerla en este estado, podemos transportarla de un lugar a otro. Entonces, desde Guatemala nos la envían vía aérea, nos llega al Aeropuerto Internacional de Houston y de ahí nos la traen vía terrestre hasta la ciudad de McAllen. Entonces, una vez en McAllen, nosotros cruzamos por el puente internacional en este vehículo de este tipo, es un vehículo tipo transit que tiene suficiente espacio y aire acondicionado para poder movilizar la pupa desde McAllen hasta Reynosa. Entonces, como les comentaba, una vez que tenemos la proyección de pupa que queremos, nosotros ya sabemos qué cantidad nos va a llegar y a partir de eso se elabora la dieta alimenticia. Lo que ven aquí en la imagen es una marmita eléctrica donde se realiza la dieta porque hacemos uso de muchos galones de dieta. La dieta está hecha a base de proteína, azúcar y un conservador. Básicamente son los ingredientes de la dieta. Colocamos agar, esto para hacer la dieta sólida, que queda como una gelatina. Y de esta manera se la podemos suministrar a la mosca. Entonces, una vez elaborada la dieta, ese mismo día que nos va a llegar la pupa, se pone a secar, se deja que se cuaje y se corta. Se corta en una porción específica para alimentar a la mosca. Entonces, un día normal que nosotros recibimos un envío de pupa, en la mañana se empieza a elaborar la dieta y ya para las 10, 11 de la mañana ya tenemos aquí el material, una vez que es recogido desde McAllen hacia Reynosa, y procedemos a su empaque. ¿Cómo se realiza este empaque? Aquí nosotros usamos el sistema de Torres Worley, que fue diseñado en Estados Unidos. En México, me parece que en Chiapas se hace uso del sistema de Torres México. Así se llama, es una torre muy similar con diferentes adecuaciones de suministro de dieta y cantidad de pupa en cada contenedor. Y en Guatemala usan un sistema también muy similar, un sistema de Torres Guatemala. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros tenemos una sala de empaque, una sala adecuada para estar manejando ahí el material biológico. La sala es climatizada de, lo que queremos es menos de 20 grados centígrados y una humedad relativa baja para poder realizar el empaque de la pupa. Si nosotros tenemos humedades muy altas, después se comienza a condensar el agua en las paredes de las bolsas y se nos apelmaza la pupa, entonces es difícil estarla manipulando para poder colocarla en cada unidad. Entonces es muy importante cumplir con los parámetros durante la realización del empaque. ¿Cómo se hace? Se colocan tres personas en la máquina, una persona ingresa a la unidad, una unidad que nosotros le llamamos criba, es un bastidor que tiene en toda la orilla una canaleta. En esa canaleta se coloca la pupa
y en el interior hay una malla donde colocamos las porciones de dieta. Entonces, lo que hacemos es ir generando criba por criba toda esa torre compuesta de 72 cribas y ahora sí esa torre completa la llevamos a la cámara de emergencia. Entonces se coloca una persona que va ingresando las cribas, otra persona va colocando la dieta alimenticia y la tercera persona se dedica a estibar, a ir armando la torre de 72 unidades. Nosotros contamos con dos tipos diferentes de máquinas. La que ven a su izquierda es una máquina semiautomática que ya tiene una dosificación previamente regulada de pupa. Y al lado derecho tenemos una máquina muy similar, pero que funciona de manera mecánica. Lo que hacemos es por gravedad, pues dejar caer la pupa y esta es distribuida en los cuatro lados de la criba, en las cuatro canaletas en la periferia de la criba. Igualmente una persona coloca dos porciones de dieta en su interior y la tercera persona va estibando, va conformando la torre. Entonces, una vez que la torre está lista, se le coloca en la parte superior un abanico y es llevado a la sala de emergencia. Aquí ya podemos ver del lado izquierdo la sala de emergencia del adulto. Aquí, como pueden ver, ya está consolidada la torre, compuesta de todas esas subunidades, de todas esas cribas. Y en la parte superior se utiliza un abanico con la intención de ventilar toda la torre y homogeneizar las condiciones de humedad y temperatura para toda la pupa. Aquí es muy importante los parámetros también, así como en el empaque, en la sala de emergencia también estamos constantemente monitoreando y controlando los parámetros de humedad, temperatura y horas luz. Nosotros manejamos la cámara de 24 a 26 grados centígrados, de 60 a 75% de humedad relativa y de 10 horas luz, 14 horas oscuridad más o menos, con el fin de darle a la mosca las condiciones adecuadas para que emerja. Una vez que tenemos la emergencia suficiente para sacar este material y poder liberarlo en campo, procedemos a su colecta en frío. ¿Por qué en frío? Porque necesitamos que la mosca esté adormecida, que la mosca esté aletargada para poder manipularla. Entonces, el paso número 5 es colectarla. Las ingresamos a un cuarto frío, a un cuarto especial que se mantiene a menos de 5 grados centígrados. Se dejan ahí enfriar por alrededor de media hora. Después se hace una inspección visual para ver si la mosca ya está adormecida y se procede a la colecta. ¿Cómo se hace? ¿Cuál es la idea? La idea es separar el residuo de la pupa. Todo el pupario, después de que la mosca ya emergió, se queda todo el pupario en la canaleta, en el contorno de la criba, y la mosca la encontramos en toda esa malla al interior de la criba. Entonces, ¿cómo se hace? Se coloca una persona en la parte de arriba de la torre y con una aspiradora se succiona toda la pupa. Y posteriormente la criba es colocada en un contenedor, ahí se voltea y de esta manera se sacude toda la mosca y se va colectando en ese contenedor. La actividad es muy pesada, como pueden imaginarse, desde el empaque y la colecta es una actividad de mucho esfuerzo físico. Y es muy pesada la actividad. ¿Se imaginan estar construyendo cada torre de 72 unidades una por una?
y después estar colectando también la mosca una por una es un trabajo algo pesado. Entonces es muy importante aquí que haya suficiente personal, que haya un buen equipo de personas que realicen esta actividad, se hace en conjunto. Bueno, una vez que tenemos la mosca ya en los contenedores, aletargada, dormida, se pasan a las cajas de liberación y se pesan. Por último, lo que queremos es liberar nuestra mosca. Una vez que la mosca ya está lista para salir a campo, la vamos a liberar de dos maneras. La manera ideal o más correcta de liberarla es vía aérea. ¿Por qué? Porque la podemos distribuir mejor, podemos acceder a zonas que vía terrestre no se pueden acceder y la mosca se daña menos. Al manipular la mosca se daña menos liberándola con una avioneta, con una aeronave. Entonces, nosotros de preferencia lo hacemos vía aérea. Si la aeronave tiene alguna falla mecánica, alguna cuestión del piloto o por condiciones ambientales que el piloto decida no realizar el vuelo porque hay mucha niebla o por las nubes, cuestiones meteorológicas, el piloto decide no realizar el vuelo, entonces tomamos la decisión de hacerlo vía terrestre. Tenemos un equipo montado en un vehículo pick-up y con ese se hace la liberación. Otro método es realizarlo vía manual, donde se van colocando la mosca en bolsas, como pueden ver aquí en la fotografía, es una bolsa de papel donde se pone una cierta cantidad de moscas y se lleva a campo y directamente se coloca en los árboles. Con esto nos aseguramos de que la mosca va a llegar al follaje, va a tener un resguardo y importante colocarla a determinada altura para que no lleguen hormigas o algún otro depredador y la mosca tenga el tiempo suficiente para despertar, para salir del aletargamiento y esconderse, resguardarse en el follaje. Entonces, una vez que nosotros ya la colocamos en campo, pues la mosca está lista para salir a cumplir su función. Bueno, importante comentar que también el transporte de aquí, de las instalaciones de la oficina hasta el aeropuerto, se realiza en un vehículo especial, en un termoquín, que tiene la mosca más o menos a 10 grados centígrados, y es llevada al Aeropuerto Internacional de Reynosa. Nosotros no tenemos una pista particular ni aeronaves particulares. Lo que se hace es pagarle a un tercero para que realice la dispersión de la mosca vía aérea. Y hay un convenio con el Aeropuerto de Reynosa para que nos den permiso de realizar ahí las labores y maniobras de liberación. Es importante que durante todo este proceso de liberación de la mosca, nosotros le hagamos pruebas de calidad. El objetivo es evaluar la calidad con la que se está produciendo desde que es huevecillo. Todos los datos que nosotros colectamos aquí en el laboratorio le sirven a la planta de producción de Guatemala para ajustar o mejorar su proceso de producción desde los parámetros que se le dan al huevo, a la larva y la pupa de temperatura, humedad o la dieta con la que es alimentada, la dieta artificial con la que es alimentada la larva, el proceso de irradiación. El proceso de irradiación tiene que hacerse en un punto específico de la pupa para no dañarla y para que tenga éxito, para que se esterilice la mosca. También para establecer las normas y tolerancias, definir hasta qué punto algún parámetro entra dentro de un rango aceptable y cuando ya no. Todos los datos que se obtienen aquí se analizan y se interpretan para mejorar todo este proceso desde Guatemala, como les comento, que es donde traemos
la pupa y aquí. Aquí, ¿por qué? Porque también manipulamos humedad, temperatura, horas luz y le damos a la mosca una dieta específica. Entonces, todos estos análisis nos permiten ir perfeccionando la técnica. Todo está debidamente regulado y plasmado en los manuales que les comentaba de la FAO, del Instituto de Energía Atómica, de SENACICA, con el fin de tener retroalimentación de toda la información que se recaba aquí. Las pruebas que realizamos nosotros en el laboratorio son consideradas de post-envío, así se llaman, porque ya son realizadas a la pupa y a la mosca una vez emergida. Aquí pueden ver en las imágenes las diferentes herramientas de las que hacemos uso en el laboratorio, termómetros. Para realizar las pruebas utilizamos cerillas, utilizamos un cubo especial, las tablas con los formatos para tomar los datos y diferentes equipos sencillos, no son tan sofisticados, las pruebas que realizamos no son tan sofisticadas. Se requiere, por ejemplo, un contador para pupas, una báscula analítica para hacer el peso de las pupas, entre otros materiales. Les voy a platicar en qué consisten estas pruebas, que es vaya, lo que yo me dedico aquí en el laboratorio y de lo cual tal vez pueda despejar más dudas. Número uno, para nosotros poder comenzar a trabajar con la pupa desde que llega, desde que nosotros la recibimos, se hace un muestreo. Primero, para tomar la temperatura, nosotros debemos recibir las bolsas a menos de 20, más o menos 20 grados centígrados y con una humedad relativa baja. Lo que hacemos es, con ayuda de un termómetro de vástago, ingresamos el termómetro y se toma la lectura. Tomamos la temperatura del 11, mínimo del 11% de bolsas, y con eso estamos haciendo un muestreo representativo. Me gustaría que, bueno, visualicen aquí, la mosca nos llega en cajas, cajas de cartón, y cada caja contiene bolsas. Las bolsas vienen selladas perfectamente y contienen una cantidad determinada de pupa que es dosificada desde Guatemala. ¿Qué es importante que nosotros verifiquemos desde el momento que se abre la caja y comenzamos a manipular las bolsas? Es el sello de irradiación. Es muy importante que nosotros revisemos que ese sello que se le coloca a la pupa antes de irradiarla esté virado, es decir, que haya cambiado de color. Cuando se somete a la irradiación, ahí cambia de color este sello, y eso nos da certeza de que fue sometido a este proceso. Imagínense ustedes que alguna de estas bolsas venga sin irradiar. Estamos hablando de miles de pupas en cada bolsa, que si son liberadas a campo, pues vaya, sería una catástrofe, ¿no? Estaríamos liberando mosca fértil en campo y eso desataría una problemática sin precedentes. Entonces, es bien importante que nosotros, desde el momento que nos llega la pupa, verifiquemos ese sello y ahora sí proceder a manipular y empacar la pupa. Entonces, lo que hacemos es muestrear cierto número de bolsas, tomamos la temperatura, posteriormente tomamos una cantidad más o menos 750 mililitros de pupa y esta la llevamos al laboratorio y con este material vamos a proceder a realizarle las pruebas pertinentes. Entonces, un día normal de empaque nos llega la pupa, se coloca en la sala de empaque. Nosotros hacemos nuestro muestreo, el área de control de calidad, y una vez que nosotros terminamos, el resto del equipo procede a empacar toda esa pupa en las torres Worley.
Nosotros con esta muestra pasamos al laboratorio y comenzamos su análisis. El primer dato que nosotros obtenemos es el peso de la pupa. Es muy importante porque a partir de este sabemos si desde que es larva se está alimentando bien. Tenemos un parámetro de un peso mínimo de pupa que debemos recibir y con esto asegurarnos a su vez que se va a tener una mosca con suficiente peso y que se va a traducir en una mosca con suficiente vigor, con suficiente energía para realizar su objetivo en campo. Entonces es muy importante obtener el peso de la pupa. Otro dato que obtenemos es la viabilidad. Nosotros descartamos las pupas que vienen vanas, que vienen podridas o que están deshidratadas. Con esto obtenemos un dato que nos permite ajustar las mesas de empaque en el nivel que queremos. Nosotros queremos asegurarnos que cada unidad tenga de 8,000 a 10,000 pupas. Entonces, con la viabilidad, el porcentaje de viabilidad, nosotros ajustamos esa cantidad a dosificar en cada máquina. Estamos hablando de que en cada máquina más o menos se colocan 130, 140 gramos de pupa, que se traduce en 320, 350 mililitros ya en volumen en cada bastidor, en cada criba. Esa es la cantidad que colocamos nosotros de pupa. ¿Por qué esa cantidad? Si ponemos menos, estaríamos desperdiciando espacio, estaríamos desperdiciando recursos, dieta, todo el trabajo del personal y todos los recursos que se necesitan. Y si ponemos más, la mosca va a tener mucha competencia, la mosca va a estar en competencia por oxígeno, por espacio y por alimento. Entonces, por eso es importante que nosotros calibremos muy bien la dosis que se le va a colocar a cada subunidad, a cada criba. Otra prueba que realizamos es la habilidad de vuelo. El objetivo de esta prueba, como el nombre lo dice, es ver cuántas moscas tienen verdaderamente la capacidad de volar. Muchas de estas moscas no tienen la capacidad de volar, las podemos ver moviéndose, aleteando, pero no tienen la capacidad de desplazarse, solo caminan. Entonces, con esta prueba nosotros nos aseguramos de que las moscas que contabilizamos son aptas para volar. ¿Cómo se hace? Colocamos nosotros en una jaula especial que está dentro de la cámara de emergencia, los mismos parámetros que ya les comenté, de 24 a 26 grados centígrados y una humedad del 60 al 75%. Y se dejan ahí pupas colocadas en vasos. En cada vaso se colocan pupas en el fondo. Y lo que hacemos es dejarla día tras día, ir esperando que la mosca vaya emergiendo. Y al final, que es más o menos al sexto día, nosotros ya ahora sí retiramos la prueba, nos la traemos al laboratorio y contabilizamos las pupas que no emergieron, las pupas que están medio emergidas. Una pupa medio emergida es cuando la mosca pues ya tiene la cabeza o hasta la mitad del abdomen fuera del pupario, pero el resto se encuentra todavía dentro de él, entonces es una pupa medio emergida. También descartamos las moscas deformes, porque aunque ya hayan eclosionado, ya tengamos al adulto, muchas veces producto de la irradiación nos encontramos con muchas moscas deformes que tienen el ala doblada, el ala enroscada o que tienen, no tienen alguna pata o la tienen también doblada. Son moscas deformes que sabemos que pues no van a volar y finalmente no van a cumplir su objetivo en campo. Entonces, por último, nos quedamos únicamente con las moscas voladoras. Es el porcentaje real de toda la mosca que tenemos que va a salir a campo a realizar su función. Estamos hablando de más o menos un 80% de emergencia y de voladoras más o menos un 70%.
Otra prueba que realizamos es la, se llama Emergencia para la Liberación. Lo que hacemos es colocar pupas en las celdillas. Esta es una celdilla que tiene 10 cavidades por 10 cavidades de ancho y alto. Y día con día vamos contabilizando cuántas moscas ya emergieron. ¿Cómo hacemos esto? Nosotros diario vamos a la sala de emergencia, además de revisar los parámetros, que todos los parámetros estén adecuados, contabilizamos la emergencia. Diario vamos tomando nota del día, la hora y el número de moscas emergidas y número de moscas muertas. Más o menos al quinto o al sexto día nosotros ya tenemos la emergencia suficiente para ahora sí sacar todo ese material y colectarlo, como ya les platiqué, realizar la colecta en frío y liberarla en campo. Entonces, con estas celdillas nosotros tenemos aquí una muestra donde vamos monitoreando cuántas moscas emergen. Otra prueba que realizamos en el laboratorio son las voladoras absolutas. De aquí, precisamente, eso es lo que queremos ver. De toda la mosca que se libera, ¿cuántas vuelan una vez que se aplica el tratamiento en frío? Esta es otra causa de que merme un poco la calidad de la mosca, puesto que al someterla a ese proceso de enfriamiento le causamos cierto daño. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Hacer un tratamiento en calor, hacer un tratamiento en frío y posteriormente los comparamos. De esta manera sabemos qué porcentaje de daño hay con el proceso de enfriamiento. Entonces, aquí ya de verdad tenemos los adultos que son capaces de volar una vez incluso de haber sido sometidos al frío. ¿Cómo se realiza? Hacemos una torre pequeña de 6 cribas. 3 para tratamiento en frío, 3 para tratamiento en calor. Posteriormente colectamos esa mosca, nosotros lo hacemos en pequeño, lo colectamos en una panera, en un recipiente que es un recipiente de plástico, y pesamos el residuo. Hacemos una serie de cálculos y al final obtenemos el porcentaje real de moscas voladoras después del tratamiento en frío. Otra prueba que se realiza es la proporción de machos y hembras. Con esto lo que queremos es constatar de que efectivamente estamos teniendo más machos. Como les comentaba, nosotros trabajamos una cepa sexada que produce más del 98% de machos y el resto son hembras. Entonces, este dato les sirve desde Guatemala y desde los orígenes, desde el Instituto de Energía Atómica, donde hacen y manipulan estas cepas de mosca, lo hacen con ingeniería genética para producir cepas, en este caso una cepa sexada. También existe una cepa bisexual, que de hecho es la que se usa en el sur de Texas, es la que se usa acá en el valle. Ellos han optado por utilizar una cepa bisexual que produce más o menos 50% de hembras y 50% de machos. Otra de las pruebas que realizamos es la longevidad con agua y sin alimento. Lo que queremos es saber cuánto tiempo sobrevive la mosca con las reservas que tiene desde que la tenemos en nuestra sala de emergencia, desde que se alimenta con nuestra dieta. Con esto vamos a predecir cuántos días puede sobrevivir la mosca en campo y por ende cuánto éxito va a tener dicha mosca. Entonces nos sirve para revisar las reservas y la longevidad, el tiempo de vida que va a tener una mosca bajo las condiciones de aquí de Reynosa. Lo que hacemos es colocar un cubo especial en la sala de emergencia donde esperamos a que tengamos alrededor de 200 machos, nos los traemos al laboratorio y hacemos ahí el montaje en unos vasos de plástico. Se hace un tratamiento con agua y un tratamiento sin agua para ver cuánto tiempo sobrevive esa mosca. La evaluamos a las 24, a las 48 y a las 72 horas. Otra prueba que se hace
Otra manera de medir la longevidad de la mosca es en la misma cámara de empaque, en las celdillas, como les comentaba, diariamente vamos midiendo cuántas moscas emergen y cuántas moscas de las emergidas van muriendo a lo largo del tiempo. Entonces, con todas estas pruebas, nosotros medimos y nos aseguramos de que la mosca que estamos liberando, pues verdaderamente va a cumplir su objetivo. Como les decía, tenemos esa meta y por otro lado, todos estos datos le sirven al Instituto de Energía Atómica y a la planta de Guatemala para mejorar todo el proceso de producción y que todo el recurso invertido en la técnica del insecto estéril pues se vea reflejado en campo, que al final la plaga se mantenga por debajo del nivel de daño económico y pues que no nos merme la calidad del producto y que no nos impida movilizar, en el caso de México, pues exportarle fruta a los Estados Unidos. Para eso sirven las pruebas de control de calidad, para esa retroalimentación. Y por último, me gustaría comentarles, si estoy todavía en tiempo, nada más rápidamente, nosotros tenemos aquí un programa también de enfermedades. Aquí el objetivo principal es la mosca mexicana de la fruta, sin embargo, la región también tiene problemas de enfermedades y lo que queremos es igualmente generar una barrera aquí en la zona fronteriza y evitar que estos problemas pasen a la zona citrícola del Valle de Texas. La principal enfermedad que se controla, que se muestrea, es el HLV, el enverdecimiento de los cítricos. Como muchos de ustedes saben, es una enfermedad muy dañina que comienza es llevada al árbol por un vector, por el sílido acético de los cítricos, Diaphorina citri, y en un periodo muy corto de tiempo el árbol termina por infestarse y la calidad del producto merma bastante. Lo que hace es causa, como su nombre lo dice, enverdecimiento del árbol, un enverdecimiento asimétrico, lo podemos observar en las hojas. Nosotros vemos una hoja, lo podemos identificar porque comienzan a hacerse manchas moteadas asimétricas, que es diferente a una deficiencia nutrimental. Observamos también deformidad en los frutos ya no son simétricos, ya no son bien redondos. Y es muy evidente el daño o la presencia del vector. Es muy visual aquí en la fotografía. Les coloqué un brote nuevo en un limón, donde se observa todo lo amarillento o blancuzco que se observa en el brote. Es el vector, es el estado inmaduro, la ninfa, el estado inmaduro de Diaphorina citri, que se alimenta de la savia, se alimenta del brote tierno y va dejando su residuo. También lo identificamos muy rápido porque este residuo les gusta mucho a las hormigas, entonces es muy fácil identificar un brote que tiene presencia del sílido. ¿Qué hacemos nosotros? Salir a muestrear en campo, identificar estos árboles, buscar estos brotes, y posteriormente proceder al control biológico. Se hace la liberación de un parasitoide que lo que hace es controlar a la ninfa. El parasitoide se alimenta del estado ninfal y pues así nos aseguramos de que esa ninfa ya no va a producir un adulto, un sílido, que va a ir a dispersar la enfermedad, el HLV, de un árbol a otro. Bueno, eso es a grandes rasgos el manejo de HLV. Por otro lado, se monitorean otras enfermedades cuarentenadas. El HLV ya está presente, incluso el HLV ya está, podría decirse, rebasando el programa. Es una enfermedad que avanza muy rápido. Sin embargo, se siguen haciendo actividades de manejo y de monitoreo. Las otras enfermedades, las cuarentenas, esas pues no están presentes,
muestreamos a la mancha negra de los cítricos, producida por el hongo Phyllosticta citricarpa. También muestreamos leprosis de los cítricos causada por un virus, Citrus leprosis virus. Y finalmente una bacteria que produce el cancro de los cítricos. Se trata de Xanthomonas citrix, subespecie cítrica. Este programa es reciente aquí en nuestra sede y lo que hacemos es salir a campo, estamos levantando un censo de todos los árboles y se monitorea pues, los síntomas, la presencia de síntomas de estas enfermedades. Se está realizando en conjunto con el Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Tamaulipas y son ellos los encargados de la toma y envío de muestras en caso de alguna muestra sospechosa. El programa recientemente está arrancando y pues esperamos tener también éxito en el control de estas enfermedades. Pues aquí termina mi presentación. Espero haberles dado un panorama general de lo que realizamos en esta sede de USDA en la ciudad de Reynosa y de cómo operamos. Como les comentaba, el programa más importante es el de mosca y a su vez el control autocida es el que requiere de más tiempo, más recursos y personal. Pues quedo a sus órdenes. Pueden ver aquí en la pantalla mi correo electrónico para cualquier duda que tal vez no se pueda despejar en este momento. Muchas gracias y pues si tienen alguna pregunta, con todo gusto. Muchas gracias a la ingeniera Sonia Araceli Rocío Alfaro por la ponencia, sin duda alguna es muy interesante. En el chat hemos estado recibiendo diversas preguntas. Lamentablemente, por el tiempo, no se pueden ahorita exponer todas para que usted le dé la correspondiente respuesta. Al menos ahorita serán tres de las seleccionadas por el chat. Generalmente se repiten. La primera de ellas es de Josué Alejandro Moreno. Menciona qué tanto éxito se obtiene de controlar la incidencia de la mosca al introducir moscas estériles a campo. Si nos puede responder, por favor. Igual le pediría que por favor las respuestas sean muy, muy, muy cortas. Sí, bueno, desde el inicio, desde donde se originó esta técnica, imagínense el volumen de mosca que se tiene que producir para controlar la plaga en campo. Lo que hacemos es, por decirlo así, echarle montón, ¿no?, a la plaga. Nosotros producimos millones de moscas que son llevadas a campo y de todas esas moscas alguna va a copular con las, bueno, en este caso, en esta región son pocas las hembras silvestres que se encuentran en campo. Nos aseguramos de ello, número uno, monitoreando con el trampeo. El trampeo nos da las moscas por trampa por día a la que se debe mantener para que esta sea denominada como una zona de baja prevalencia de la mosca. Otra manera por la que nos damos cuenta pues es al salir a muestrear los frutos y de esta manera constatar que el programa pues está teniendo éxito. No les puedo comentar datos así con precisión, pero el programa tiene mucho éxito y se ve por la cantidad de capturas que tenemos al año. Para que se den una idea, un año regular tenemos 23 o 25 capturas de moscas silvestres y pues una infinidad, miles de capturas de moscas estériles. Entonces, las que nos caen en nuestras trampas. Entonces, con eso nosotros nos estamos asegurando que toda la mosca que liberamos mantiene suprimida la plaga. Entonces, sí tiene éxito, la técnica implica mucho recurso, mucho personal, pero se ve reflejada en campo. Ha habido años atípicos en que llegamos hasta más de 100 capturas, pero es un año atípico y es un año de mucho trabajo y de muchas actividades de control y manejo. Entonces,
un año en el que tenemos 20, 25 capturas, se dice que es un año normal, regular, y podemos decir que tenemos éxito. Ok, muchas gracias. Veo también que algunos participantes están levantando la mano. Solo daría cabida a un participante que pueda expresar su pregunta. Si por favor me podrían hacer el favor de abrir su micrófono, insisto nuevamente que sea la pregunta muy, muy breve. ¿Quién por ahí? De los que levantaron la mano, solamente una persona, por favor. Sí, para prenderle el micrófono a alguno de ellos, habría que seleccionarlo, no sé a quién guste. Por ahí pedía la voz, me parece el ingeniero Alfonso Porras Díaz, dice, bueno, que él también es muy conocedor del tema, ya que fue director de comercialización agropecuaria. Tal vez en esta ocasión sea prudente otorgarle la voz a él y posteriormente todos los demás pues podamos entrar en contacto con la ingeniera Sonia a través de su correo electrónico. De acuerdo, ya le di el acceso al micrófono. Muchísimas gracias. Gracias y felicidades, ingeniera Sonia Rocío, por su valiosísima conferencia. Quiero que mi intervención sirva para los jóvenes profesionales del campo, para que sirva de experiencia, porque este tema sirve como barreras no arancelarias en un momento dado en la relación comercial entre México y los Estados Unidos. Yo fui director de comercialización agropecuaria del gobierno del estado de Tamaulipas en un momento dado y quería hacer dos comentarios brevemente. Uno, que tuvimos la oportunidad de abrir en Estados Unidos la importación de cítricos en huertos libres de mosca de la fruta. Sin embargo, pues siempre hay vivillos que se quieren pasar, pero la pregunta es, ¿habría todavía posibilidades de que se ventile o se discuta o se permita, dado este tipo de controles más eficaces, que se permita la exportación de cítricos a los Estados Unidos? En aquel entonces se arregló en las reuniones binacionales con la comisionada de Agricultura, Susan Combs, quien tuvo una comprensión muy clara sobre nuestra posibilidad de exportar cítricos a Estados Unidos y con la regulación de los controles fitosanitarios que usted hace muy inteligente mención. El otro caso, la otra pregunta es, si en verdad existe un programa de promoción de murciélagos o BAT program, algo así le llaman, en donde Tamaulipas tiene una línea de proliferación o de producción y conservación de murciélago que va desde la costa, desde la Sierra Chiquita de San Carlos, atravesando hasta Soto la Marina, hacia las costas, en donde permanecen y protegen el agave. Como usted sabe, que los murciélagos son libadores de azúcar y por eso yo quisiera saber si existe realmente oficialmente ese programa de conservación como una barrera sanitaria para que no se difumine o no se propague la mosca de la fruta hacia el estado de Texas. Gracias, colega, muy gentil por su valiosísima intervención y espero esto sirva para que los colegas jóvenes profesionistas sepan que es muy importante la labor que desempeñan en el campo y en las instituciones privadas y gubernamentales. Gracias. Muchas gracias por su pregunta. No cabe duda que nosotros los jóvenes, pues nos falta mucho camino por recorrer y quién mejor que ustedes, las generaciones que ya han pasado por esto para guiarnos. Se me hace muy interesante su pregunta porque no cabe duda que tiene mucha experiencia en el tema. Respecto a la importación de cítricos, aquí nosotros, esa información no está a mi alcance, puesto que somos un centro de eclosión de la mosca mexicana de la fruta. Nosotros somos técnicos de campo que ejecutamos la campaña y desconozco de este tipo de negociaciones.
Como usted debe saber, USDA tiene sus oficinas centrales en la Ciudad de México. Es desde ahí de donde operan incluso, obviamente, personas del gobierno estadounidense, de ciudadanía estadounidense, y que se dedican a toda esta parte de la negociación de todos los convenios y toda la cooperación bilateral entre México y Estados Unidos. Lo que sí está aquí a nuestro alcance es la cuestión del control de las plagas. O sea, la parte de la comercialización no está a nuestro alcance aquí en esta sede. Lo que sí está a nuestro alcance es la implementación de un plan de trabajo, pero para control. Por ejemplo, ahorita que se ha negociado toda esta cuestión de las enfermedades, pues han tenido que intervenir autoridades tanto de Sanidad Vegetal de México como de USDA de Estados Unidos para establecer el programa de trabajo, para establecer los límites, las regulaciones, cómo va a operar, quién va a tomar la muestra, cómo se va a enviar la muestra, quién va a identificar, quién va a determinar, cómo va a operar todo el programa. Eso sí lo hacemos desde aquí, porque como ya estamos nosotros directamente en campo, podemos y entendemos cómo se realizaría esa parte. Sin embargo, la cuestión de la apertura de mercados, la negociación de una apertura de mercados, eso sí no se hace desde aquí. Se hace desde las oficinas centrales en la Ciudad de México. Con mucho gusto, si usted quisiera retomar el tema, podemos enlazarnos con la persona encargada en la Ciudad de México y realizar las gestiones y trámites pertinentes. Por otro lado, acerca del programa de murciélagos, no se ha pensado en realizar de esa manera el control biológico que hasta donde tengo entendido se realiza en México es con el parasitoide Diacasmimorpha longicaudata, pero hasta el momento no, uso de murciélagos aquí no tenemos información al respecto. Seguimos en muy enfocados en la técnica del insecto estéril, que también es considerada una técnica amigable con el ambiente. No se puede decir que es control biológico, pero sí de bajo impacto ambiental. Correcto, ingeniera. Ya le pasé sus datos a los compañeros, colegas chapingueros que son presidentes de la Unión Agrícola Regional del Norte y al del Patronato Agrícola para que entren en contacto con usted y estén cerca y con su valioso apoyo. Sí. Perfecto, claro que sí. Con mucho gusto enlazamos al área pertinente. Correspondiente. Claro que sí. Gracias. Muchas gracias por su respuesta. Un abrazo. Vale. Gracias. Bueno, muchas gracias. Le agradecemos la participación. Sin duda alguna no hubiéramos empezado este evento de la mejor manera, no mejor manera que empezarlo de esta forma. Bueno, ya para finalizar, los invito a registrarse en el formulario que aparece en el chat, donde se podrán capturar sus datos para el posterior envío de las constancias para esta ponencia. Nuevamente, muchísimas gracias. Gracias. A continuación, daremos paso a que nuestras compañeras del área técnica nos preparen el enlace pertinente para el siguiente bloque de ponencias, el cual está titulado Posgrados en América.